Ok, video número 51 del curso de PHP. Vale, entonces en el video anterior creamos este primer ejemplo de uso de funciones. Básicamente, esta función que permite imprimir un encabezado de nivel 1, un H1, un header 1. La función se llama mostrar título y recibe un parámetro llamado main. Realizaré una refactorización para que se presente mejor, para que sea más legible el código. Entonces, utilizamos notación camel case. Aquí no puedo utilizar refactoring, entonces utilizo reemplazo normal. Ahí observemos que la primera letra de la función empieza en minúscula. La primera palabra, toda se escribe en minúscula. Las palabras subsiguientes, la primera letra en mayúscula. Este nombre de variable no nos dice mucho. Bueno, si habláramos inglés, diría hombres. Entonces sería mejor utilizar mensaje. Mensaje. Corregimos aquí. Esa refactorización es necesaria. Mejora la legibilidad del código. Mejorando la legibilidad del código. Los teclados duran un montón de tiempo. No perdemos el tiempo escribiendo un nombre legible, sea para el nombre de una clase, de una función, de una variable o cualquier elemento de programa que requiera un identificador, un nombre. Listo. Entonces, continuemos con el resto del tema. Estoy buscando aquí la pestaña, la ventana del navegador. Esto lo podemos cerrar y avanzamos. Listo. Las funciones nos permiten tener un programa más ordenado. Esto es clave, el orden. Que el programa sea ordenado, organizado, facilita su mantenimiento y mejora, agregar nueva funcionalidad. O también facilita la reutilización del código. Eso ya lo vimos. Ok. Más adelante veremos cómo hacer archivos con rutinas comunes a muchas páginas. Una función puede retornar un dato. Supongamos que necesitamos una función que nos retorne el promedio de dos valores. El código sería el siguiente. Podemos ver a una función como una máquina. Ok, aquí entran datos. A ver, con este color. Aquí entra la información, los parámetros. Y aquí obtendríamos la salida. Este es el output. La salida puede ser de cualquier tipo, un número, una variable booleana, un valor lógico, una cadena de caracteres, un objeto, un arreglo, lo que necesitemos. Lo que encontramos aquí dentro, digamos que es ciertas operaciones. Voy a escribirlo, a ver, operaciones, ahí están las instrucciones, cualquier cantidad de instrucciones. Para el caso que se va a presentar, básicamente es el promedio de dos valores numéricos. Ok, entonces, copiaré este código, seleccionamos todo, control C o control insert. Vamos hacia el editor de archivos.
de archivos PHP, demo 18.01. Escribamos aquí funciones promedio.php. Pegamos ahí el código. Tratemos de entender, comprendamos lo que hay aquí dentro. ¿Listo? Entonces, en sí es un documento PHP que tiene código HTML. Hay una isla de código que empieza en la línea 7 y termina en la línea 18. Todo lo que hay ahí dentro es código PHP. ¿Correcto? Tenemos una función que se llama retornar promedio. Recibe el primer valor, el segundo valor. Aquí, básicamente, esto no es, eso sería el promedio, no realmente. Esto sería una suma y esa suma la dividimos entre dos. Ese vendría a ser el promedio porque lo que tenemos aquí es una división. A ver, si tuviéramos los valores 2 y 3, los dividimos, por ejemplo, 2 entre 3, estos son 2 tercios, aproximadamente 0.6666, etc. Pero si realizamos el promedio, es decir, sumamos 2 más 3 y dividí, a ver, está quedando feo. 2 más 3 dividido entre 2, esto sería 5, dividido entre 2, sería 2.5. Este es el promedio. El promedio. Entonces, hay que hacer una corrección aquí, en ese bloque. Y hacerme la modificación de las variables. Los identificadores. Aquí está el primer valor, el segundo valor. Observemos que antes de continuar tengamos esto en cuenta. Estamos especificando una sentencia return para especificar que la función retorna un valor. Normalmente la última instrucción de una función es return, pero no todas las veces es así. Puede estar dentro de un if. El return puede estar dentro de un ciclo for. ¿Listo? Pueden haber múltiples return. No quiere decir que hayan múltiples retornos, sino que a partir de ciertas condiciones, a partir de cómo esté estructurado el programa, asimismo, digamos, con los condicionales, tendríamos lugares donde se hacen retornos y es ahí donde se devuelve un valor desde la función. A continuación, aquí después de la declaración de la función tenemos dos variables, v1, v2 con sus respectivos valores. Se llama la función, se pasan los respectivos valores y al final se imprime el valor que es el promedio. Empezaré con la refactorización. A esto lo voy a llamar retornar promedio. Utilizamos camel case. Ya está. Valor 1, valor 2, eso podría quedar así. Esta variable no la llamemos así. A ver, realicemos una refactorización. Esto que sea promedio, la palabra completa. Ya está. V1 no nos dice nada, entonces voy a cambiar esto. Digamos valor o primer valor. Primer valor. Ya está. Y aquí decimos segundo valor. Podemos escoger otros nombres de variables, pero estos son bastante significativos. Y este que se llama P, lo vamos a llamar promedio o resultado. Acá se agregó, no es muy inteligente el sistema de reemplazo. Pues sí hace el trabajo que debe hacer, pero deberíamos indicar, podríamos, debería tener la opción para indicarle que solamente reemplace palabras completas. Listo.
Entonces, podríamos ejecutar este código. Vayamos hacia el navegador. Ok, por aquí. Aquí cerré una pestaña. El promedio es 2. Verifiquemos. Bueno, es porque está mal. Está dividiendo 10 entre 50. Tendría que sumarlos. Va entre paréntesis porque primero es la suma y luego sí la división. Otra vez, 75. Porque ocurre lo siguiente. A ver, yo por aquí tengo una calculadora. Tenemos 100. Le sumamos 50. Y esto lo dividimos entre 2. El valor resultante es 75, que corresponde con el promedio. Ok, ahí realizamos diferentes modificaciones con tal de mejorar la legibilidad del código, un aspecto importante a la hora de crear software. Continuaremos aprendiendo más acerca de funciones en el siguiente video.